Debería contarle a Dick lo del Cestral recién nacido. Hola, Dick. Te alegrará saber que ha nacido un pequeño Cestral. Es maravilloso tener más Cestrals en nuestro mundo. ¡Qué animales tan incomprendidos! Siento que ambos podamos ver a los Cestrals, Dick. Dick tiene el privilegio de ver tan majestuosos animales, pero a veces desearía no poder hacerlo. La culpa es de Dick. ¿Por qué es culpa tuya? Hace años, el amo de Dick le ordenó que lo ayudara a capturar un fénix, el más único de todos los animales que el amo había visto en lo alto de un acantilado. El fénix era el animal más hermoso que Dick había visto nunca. Dick le rogó al amo que lo dejara en paz. Cuando Dick dudó en subir al acantilado como se le había ordenado, tuvo que castigarse a sí mismo. Mientras Dick se castigaba a sí mismo, el amo se enfurecía cada vez más y en su frustración atacó a la majestuosa ave. Dick sospecha que el fénix estaba protegiendo sus huevos cuando se abalanzó con miedo y furia. Antes de que Dick pudiera alcanzarlo, el amo cayó del acantilado. Dick se quedó en ese acantilado durante días penando antes de que Tops lo encontrara. A mí me parece que tu amo se llevó su merecido. Dick nunca ha querido que nadie salga herido, ni el fénix, ni Tops, ni siquiera el amo. Dick se pregunta a menudo qué fue de aquel fénix. Dick se siente afortunado de estar ahora en Hogwarts ayudando a rescatar animales. Tal vez Dick pueda enmendar lo que pasó. Thank you.
Rebelio. ¡Rebelio! Así que este es el puerto subterráneo. ¡Rebelio! El libro que la profesora Weasley me ha pedido que busque debería estar por aquí. ¡Rebelio! ¿Buscas el libro Transformación Nivel Intermedio? La profesora Weasley me ha pedido consultar ese libro. ¿Me lo dejas? ¿Ah, sí?
Te daré el libro si me entretienes respondiendo a algunas preguntas de mi prueba. ¿Una prueba? Hay quien llama trivial al juego de conocer datos, pero para mí ningún conocimiento es trivial. Por eso he creado una pequeña prueba, solo por gusto, centrada en el saber del mundo mágico. Nadie más quiere intentarlo por más que lo pida. Todos dicen que ya tienen bastante con las tareas de clase. No valoran el conocimiento como lo hago yo. Pero a ti veo que te interesa. Empezaré con mis preguntas más fáciles. Una prueba suena divertido. ¡Fantástico! Te daré el libro tras unas pocas preguntas. ¡Comencemos! Antes de la invención del Snitch dorado, ¿qué criatura mágica se utilizaba en una partida de Quidditch? El ave serpentina. No. Incorrecto. La respuesta era el Snidget dorado. El Snidget fue incorporado al Quidditch en 1269 por un mago llamado Barberus Bragg. Por desgracia, se cree extinto. Siguiente pregunta. ¿Qué poción suele denominarse suerte líquida? Felix Felicis. ¡Bien hecho! Dado que quien lo toma tiene suerte de forma temporal, la Felix Felicis es una sustancia prohibida en las competiciones. ¿Qué objetos mágicos aparecen en la fábula de los tres hermanos? Horrocruxes. No, la respuesta es las reliquias de la muerte. Según Beedle el Bardo, las reliquias de la muerte son la varita de Saúco, la piedra de la resurrección y la capa invisible. ¿Qué pelota de Quidditch es más grande? El Bludger. Lo siento, pero la respuesta correcta era el Quaffle. Cuando un cazador cuela el Quaffle por uno de los tres aros en un partido de Quidditch, su equipo recibe 10 puntos. ¿Verdadero o falso? ¿La poción multijugos permite cambiar de especie? Falso. Correcto. Aunque la poción multijugos se usa para cambiar aspectos como la edad o la raza, no sirve para cambiar de especie. Bueno, supongo que ya ha sido suficiente. Volveré a poner el libro en el pedestal. Si te interesa volver a poner a prueba tus conocimientos, puedo hacerte muchas más preguntas. Se acabaron las preguntas sencillas. A partir de ahora, serán difíciles. No tengo tiempo para pruebas ahora mismo. Avísame si cambias de opinión. He vuelto a poner el libro en el pedestal por ti. Rebellion servirá para acabar con esto rápido. Las tareas de Weasley están completadas. Debería ir a transformaciones. ¡Lumos! ¡Rebellion!
¡Cálmense! ¡Cálmense! Transformaciones, como ya me han oído decir mil veces, es una ciencia exacta que se podría tardar una vida en dominar. Pero que eso no nos intimide. Todo puede transformarse si se percibe el potencial que alberga. Del mismo modo que veo en ustedes, brujas y magos magníficos, en todos. Aunque puede que haya perdido vista. Venga, todos saben qué hacer. Muy bien hecho. Quería hablar de mis progresos en lo que va de curso, profesora. Sí. Parece que no ha tenido problemas para ponerse al día. Ni para destacar en clase este año, sinceramente. Gracias, profesora. Las tareas adicionales han resultado ser útiles. Tal y como pensaba que serían. Parece que le ha sacado partido a las oportunidades que le brinda la guía de campo. Por supuesto, la guía no es el único modo de medir el éxito. Dick me ha dicho que capturó un unicornio y lo llevó de vuelta a la sala de los menesteres. Proteger a un animal tan raro es un logro del que sentirse muy orgulloso. Gracias, profesora. Diré que, viendo los rumores que circulan sobre sus actividades extraescolares, me impresiona especialmente todo lo que ha logrado. La extensa conversación que mantuvo con el señor Ollivander tras obtener su varita o el subsiguiente registro de la lechucería tienen algo que ver con el profesor Fig. El profesor Fig me ha animado a explorar siempre que pueda para completar la guía de campo. Ya veo. Admiro su afición por aprender, pero recuerde que los trabajos de clase y la guía de campo ofrecen un aprendizaje completo. El curso acabará pronto y querrá prepararse bien para los Timo. Cuando llegue el momento, haré una evaluación final para asegurarme de que pueda presentarse. Hasta entonces, bien hecho. Puede irse. Visita a Felcroft. He caído en la cuenta de algo sobre el tríptico. Quedemos en el mirador, justo al norte del bosque prohibido, y te lo explicaré todo. Al sur de Hogwarts. Reúnete conmigo allí y trae a alguien que hable duendigonza. Al ojo mora.
Rebelio. Confringo. Rebelio. Confringo. Rebelio. Axio. Levioso. Axio. Rebelio. Al ojo mora. Rebelio. Lumos. Rebelio. Lumos. Rebelio. Al ojo mora. Rebelio. Confringo. Anne está enterrando. Debo encontrar la Rebelio. Por si hay alguna posibilidad de que pueda ayudarla. Necesito tu ayuda. Búscame en Feltroft, cerca de las catacumbas. Hogsmeade, allá voy.
¡Has vuelto! Es un placer verte de nuevo. Gracias por pasarte y ojalá vuelvas pronto. Parece un lugar sacado de un cuento. ¡Rebelio! ¡Al ojo mora! ¡Rebelio! Esto parece intrigante. ¡Confringo! ¡Acción! Pensé que mi lechuza podría despertar tu interés. He venido lo antes posible. He estado tan distraído con el scriptorium y el libro de Slytherin que casi me olvido de qué fue lo que me llamó la atención de ese tríptico. Este es el paisaje pintado en el lienzo que quedó en él. Es increíble. Conoces bien esta zona. Y mientras te esperaba, exploré los alrededores y descubrí una mina abandonada cerca, rodeada por los seguidores de Ranrok. ¿Crees que hay alguna conexión con el tríptico? Ni idea, pero tal vez la estén registrando. Como hicieron con el castillo de Rookwood y la mansión de Isidora. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Debemos ver qué hacen, pero procuraremos no llamar su atención. Muy bien. Y aún tengo esa runa que encontramos en el tríptico. Si hay una conexión, sospecho que veremos de nuevo ese símbolo. Te sigo. ¡Rebelio! Ahí están, ahí delante. Ve tú delante. La próxima vez que vea a Cindy o a su estudiante, les daré su permiso. Que nadie entre en la mina. Matad a quien lo intente. Los seguidores de Ranrok tienen sed de sangre. ¡Rebelio!
¿Quién anda ahí? ¿Hay alguien ahí? Petrificus totalus. ¿Quién ha...? ¡Una! ¡Dame la forma que quieras! Se marcha bien. Hacemos buen equipo. La verdad es que sí. De nuevo, podríamos abrirnos paso luchando o ir con discreción. ¿Ya sabes lo que elegiría yo? Quizá haya una ruta alternativa más adelante. Ir a escondidas tiene su encanto. Vamos rápidamente. Rebelión. Se acabó la fiesta. Divertido es relativo. Pues, ¡Rebelio! Y eso ha sido relativamente divertido.
Para bien o para mal, aquí estamos. Ah, no me importaría ser un chupatintas de Gringotts. Estar todo el día sentado, me gusta. Pero bueno, supongo que será aburrido. ¿Gusta luchar? Todos los seis. Esta mina parece una tumba. Cerró después de que se denunciaran accidentes. Ya veo por qué. Comprendo. Telas. Y las arañas los quieren comer. Un momento. ¿Qué? ¡Le dio! ¡Cruz! Demasiados. Claramente creen que aquí hay algo que quieren. ¡Rebelión! ¡Confringo! Esa cornisa está muy alta. ¿Alguna idea? ¡Wingardium Leviosa! ¡Rebelio! Normal que a la gente le den miedo las arañas. ¿Será por las patas peludas, o los ojos desalmados, o los colmillos venenosos, cualquiera de sus entrañables cualidades? Aplastante. Debería haber pensado en invocar escaleras. ¡Rebelio! Ese puente ha tenido días mejores. ¡Confringo! ¡Rebelio!
Esta noche dormiré. ¡Rebelio! Nos estamos ocupando de ellos rápidamente. Hecat se sentiría orgullosa. Seguro. Los seguidores de Ranrock casi han declarado la guerra. ¡Lumos! ¡Confringo! ¡Lumos! 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 ¡Confringo! ¡Confringo! ¡Rebelio! Aún no hemos visto ni un símbolo rúnico. Creo que vamos a tener que dejar lo de las runas un momento. Una distracción inoportuna. Tenemos otra pelea entre manos. ¿Qué no me sorprende? ¡Acción! Eres mala gente para ser de Slytherin. Para ser Ravenclaw, ¿cuánto tienes que aprender? ¡Rebelio! Los seguidores de Ranrock no lo encontraron. No me lo esperaba. ¡Rebelio! ¡Acción!
Wingardium Leviosa. Rebelio. ¿Qué tienes ahí? Es Sebastián. He encontrado algo. A ver si nos ayuda a desvelar más de este misterio. Genial. Al final no nos hemos esforzado en vano. Pero hay algo en este lugar que resulta extraño. Si el tríptico nos condujo aquí para encontrar este trozo de lienzo, podemos asumir que Isidora Morganac estuvo aquí. Parece que ha estado en todas partes. Pero si usaba la bóveda, además de la bodega bajo su mansión de Felcroft, ¿por qué crearía este espacio? ¿Y por qué ocultarlo detrás de crípticos símbolos rúnicos y de una magia antigua que nadie más que tú podría ver? Isidora y Percival Rackham, otro de los guardianes, también veían rastros de magia antigua. ¿Rackham? No me suena de nada el nombre. Suyos son algunos de los recuerdos que he visto. No creo que él e Isidora estuviesen de acuerdo en cómo usar esta magia. Todo esto es bastante desconcertante. Llevemos el lienzo de vuelta al tríptico. Quizás las respuestas estén ahí. Este lugar es extraño, sin duda. Pero me fascina. Ahora, para el viaje de vuelta de aquí a Hogwarts. A no ser que encontremos otro pasadizo a la bóveda. Echemos un vistazo. Momento de la verdad. Debe encajar. Por favor, dime que reconoces la ubicación en el trozo de lienzo. La buena noticia es que sí. Dime las malas. Nos esperan más problemas. Conozco esa costa. Ranrock se ha hecho con una enorme mina y sus alrededores. Maronwyn ha sufrido por ello. Es tan horrible como Felcroft ahora. ¿Vamos para allá? No, esperemos. ¿Por qué? Hasta ahora, Ranrock nos ha llevado ventaja. Pero conozco a alguien que nos ayudará a ir por delante. ¿A quién? Un duende amigo. No quiere tener nada que ver con Ranrock. ¿Un duende amigo? Los duendes maldijeron a mi hermana para que se callase. Mejor verla y no oírla, dijeron. Ya, pero no todos los duendes... ¿No todos los duendes qué? ¿Ya no te acuerdas de Felcroft? ¿Has olvidado la mina que acabamos de pasar? No, Sebastián, lo recuerdo. No me estás escuchando. ¿Por qué hacer caso a alguien tan ignorante? No sabes lo que estás diciendo. Para un momento y respira. Sé exactamente lo que digo. Increíble. ¡Rebelio!
Yeah.